El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. El siguiente programa lo presenta RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos, muy buena noche tengan todos ustedes. Aquí vamos a dar inicio a una nueva edición de GPS. Violeta, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Yamit. Para ustedes también una feliz noche. Nosotros estamos en las redes sociales como @GPS por CMI. Ahí los estamos esperando para que ustedes nos propongan también temas que quieren ver aquí en GPS, en Twitter, en Instagram y en Facebook, @GPS por CMI. Y también pueden seguir nuestra señal en vivo en www.cmi.com.co. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con algo de deporte. ¿Qué tal usted para la práctica de artes marciales? Muy regular, pero con muchas ganas, que es lo importante. Bueno, ¿pero ha practicado alguna vez? Sí, ¿ha tratado? Sí, solo kickboxing y un poco de defensa personal, que se ha convertido como en una tarea para las mujeres obligatoria casi. Bueno, cuando hablamos de artes marciales, muy seguramente algunos de ustedes pensarán que vamos a remitirnos a Oriente, China, Japón y sus alrededores. Pero esta vez vamos a hablar de un arte marcial ruso, el sambo, con Alejandro Mazuera. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, vamos a hablar de un arte marcial, mire, aquí traigo los guantes precisamente, que se gestó en la antigua Unión Soviética, hoy en Rusia, se llama el sambo, adoptó técnicas de otras artes marciales y hoy en día en Rusia es un deporte nacional. Siempre fuertes, humildes y orgullosos. En 1913, el presidente de por aquella época, la Unión Soviética, Vladimir Ilich Lenin, delegó a unos emisarios el encontrar un arte marcial que pudiera ser usado por el Ejército Rojo. Estos hombres viajaron por el mundo reuniendo diversas técnicas de combate. De ahí nace el sambo. En la actualidad hay tres tipos de especialidades. Dos de ellas son deportes competitivos. El estilo de combate de las fuerzas especiales rusas, que incluye técnicas de desarme, técnicas con armas, básicamente desarmes. Los otros dos estilos son el sport o sambo deportivo y el combat sambo. En el sambo lo principal es derribar al oponente y someterlo, aunque en la modalidad de combat se emplean golpes, pero estos no dan puntos. Solo contribuyen a la sumisión. Aunque un contrincante puede perder un combate en caso de ser noqueado. En este arte marcial no se utilizan cinturones como en otros. Aquí los rangos se nombran con animales. Más que grados los llaman rangos. Y cada rango representa un nivel donde el primer rango es zorro y el último rango es oso. Esta técnica de combate seduce a quienes se dedican a las artes marciales mixtas. Pues muchos consideran a este deporte como la evolución del combat sambo. Para mis otras competencias, como lo son de artes marciales mixtas, pues me ha ayudado a depurar mis derribos y algo de sumisión en el piso. Por tal razón, muchos practicantes de artes marciales mixtas escogen al sambo como su técnica base. Eso ha contribuido a que aumente el número de interesados en esta técnica defensiva. Sin embargo, esa no es la única razón para que lleguen nuevos practicantes. Los golpes, las caídas, los estilos, la técnica, me parece muy atractivo. Por lo que mezcla tanto la parte del tren superior y el tren inferior. Los campeones mundiales siguen siendo sus creadores, los rusos. En el continente americano, Colombia viene mostrando un buen nivel. Tenemos buenos talentos. Disputamos en el Panamericano 6 finales. De pronto nos hace falta un poco más de experiencia, diría yo. Fuimos 7 atletas
de los cuales nos trajimos 6 plata y 1 bronce. Como todo arte marcial, lo principal en el sambo es la disciplina y por ende contribuye al autocontrol de la persona. Hoy en día se ha extendido por todo el planeta. En Colombia son cada vez más las personas que sueñan con alcanzar el máximo rango de este deporte, es decir, llegar a derribar como un oso ruso. Eduardo Mora es uno de los mejores exponentes que tenemos en nuestro país de este deporte, pero lastimosamente una de sus más grandes dificultades es la falta de patrocinadores que ha tenido a lo largo de su carrera. Sí, esto es una historia que se repite en nuestro deporte, ¿no? Él fue medalla de plata en el pasado Panamericano y con eso logró el cupo al Mundial que se celebra ahorita en noviembre en Bulgaria, pero infortunadamente no tiene dinero para poder asistir y está a la espera de conseguir algún recurso y algún patrocinador. Bueno, pues esperemos que esa característica, particularidad que viven no solo los deportistas del sambo, sino también de otras disciplinas en nuestro país, se alivie por ellos y por todos los demás. Exactamente. Ojalá gracias que sea. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar de música y hoy damos un recorrido por algunas noticias musicales importantes. Con Oasis esta. Esta es importante porque para los fanáticos de Oasis, que además han sido heridos en sus sentimientos tantas veces por la reunión o no de los hermanos Gallagher nuevamente para cantar y tocar juntos, que todavía no se ha dado y no se sabe si se va a dar, pero por ahora sabemos que se va a estrenar el 28 de octubre un documental que se llama Supersonic. Hay un señor que se llama Mike Whitecross, que es un documentalista que ha hecho ya en el pasado materiales importantes que han dado mucho de qué hablar. Ahora ha asumido este proyecto. Se dice que tuvo acceso ilimitado e inédito a todo el material y a toda la vida de los hermanos Gallagher y que se va a centrar en una faceta especial. 1994, el momento en el que ascienden a la fama como banda, y 1996, el momento en el que se produce la disolución. El documental se llama Supersonic y el 28 se va a estrenar en Europa. Esperemos que antes de finalizar el 2016 esté para nuestro país. Sí, estar atentos en qué plataformas o dónde se puede conseguir, ¿no? Sí, esperemos que Netflix sea una vez más el facilitador que nos traiga a ese tipo, o si no, pues ya en las salas de cine lo pudiéramos ver. Bueno, estaremos atentos, Andrés, muchas gracias. Un placer. Vamos a hacer una pausa para un corte y ya regresamos.